Consigue este Community Day, dos MTs Elite, un radar Rocket, un incienso Pococho y más por $1. ¡Veamos! Y hola a todos, bienvenidos a mi canal, un episodio más de Pokémon GO. Ya han escuchado bien, viene un ofertón, es el ticket del año. Les voy a decir todo lo que trae el ticket de $1 del Community Day de diciembre y qué tanto les puede valer la pena, ¿ok? Así que ya vamos a hablar de eso, pero antes de eso, y sí, es la tercera cosa de buena oferta que escuchamos dentro de estos últimos días. La verdad es que bien, buenas noticias últimamente, eso es bueno. Primero, ya lo que quiero dejar súper, súper dicho, porque hay gente que tal vez todavía no sabe esto o no les ha cruzado la información, y es lo siguiente: los movimientos de Community Day de 2021 y 2022 se van a aprender durante este evento, y eso incluye específicamente Venusaur con Planta Feroz, eso incluye Sandslash con Tajo Umbrío, Sandslash de Alola con Garra Umbría, Machamp con Vendetta, Golem de Alola con Desenrollar, Vaporeon con Escaldar, Jolteon con Electrocañón, Flareon con Fuerza Bruta, Espeon con Bola Sombra, Umbreon con Psíquico, Leafeon con Recurrente, Glaceon con Hidropulso, Sylveon con Psicocarga, Dragonite con Cometa Draco, Jumpluff con Acróbata, Swampert con Hidrocañón, Altaria con Fuerza Lunar, Walrein con Carámbano y Nieve Polvo, Staraptor con Tornado, Luxray con Psico Colmillo, Roserade con Meteorobola Fuego y algo más recurrente, Garchomp con Tierra Viva, Dusknoir con Bola Sombra, Serperior con Planta Feroz, Embor con Anillo Ígneo, Samurott con Hidrocañón, Gigalith con Rayo Meteórico, Chandelure con Poltergeist, Hydreigon con Girovil, Talonflame con Calcinación, Beware con Puño de Drenaje, Obstacle con Obstrucción y Ursaluna con Fuerza Equina. Aquí Ursa Luna tiene todo su rollo, las horas específicas y demás, pero ya expliqué todo eso en el video anterior, así que vamos a dejar de hablar de eso, pero para que les quede clarísimo. Ahora, lo que sí surgió nuevo interesante es justamente lo de las misiones. Hay dos misiones, una es gratis y una cuesta $1, que es la típica misión de $1 de los Community Days, pero de largo esta es la misión de $1 que más vale la pena. Es más, este es probablemente el dólar mejor gastado que ustedes pueden tirar en Pokémon GO actualmente. Ahí se los dejo. Ya no veo de qué hablo. Bueno, ya escucharon el inicio, pero damos la emoción, da lo mismo. Tenemos los respectivos pokés y detalles del evento. Todo esto es en Serie.net. Ya todo esto se sabe, no hay ninguna cosa aquí que destacar. Los pokés de 2021, sí quiero decir, recuerden que salen en raids y en eclosiones. En sí, los pokés como tal para capturarlos, pero los movimientos con que los evolucionen en medio del evento van a poder conseguirlos sin ningún problema, ¿ok? Por si acaso. Pero tenemos dos. Vamos a primero pasar a la misión de tiempo limitado, que es esta. Esta es la misión que le sale a todo el mundo por igual. Dale poder a un Pokémon 7 veces, captura 5 especies diferentes Pokémon, captura 15 Pokémon destacados del Community Day de diciembre. Eso nos va a dar a Hoppip, Roselia y Starly, y además al final a Sandshrew de Kanto. Segundo paso, transferir 10 y capturar 5 especies diferentes nos va a dar a Sandshrew de Alola y a Stuffle, y además un encuentro con Oshawott. En el paso número 3, evoluciona 2 Pokémon, captura 5 especies diferentes y transfiere 10, nos va a dar un encuentro con Eevee, Machop, Sfeel y Tepig de encuentro final de esa parte. En la parte 5, sube poder 7 veces, captura 5 especies diferentes y captura 15 Pokémon destacados del evento como tal, nos va a dar a Snivy, Gible, Zigzagoon de Galar y Litwick. Y finalmente, captura 5 especies diferentes, transfiere 10 y da poder 10 veces, nos va a dar un encuentro con Geodude, Teddy Ursa y Fletchling, y al final un encuentro con Dino. Importante decir, esta es una misión de tiempo limitado. Esto se tiene que hacer durante el Community Day. Tienen los 2 días, obviamente, pero tienen que ser durante el Community Day. Así que si no la hacen durante ese evento, no la van a poder lograr. Ahora, tampoco es la cosa del otro mundo. Son misiones bastante sencillitas de terminar rápido. Y con esto pueden tener encuentros extra hasta con Pokés del año anterior y todo el rollo. Así que, pues, nada mal. No hay ninguna queja ahí. Sinceramente, gratis es gratis. Ahora, si quieren y desean pagar la módica suma de $1, ¿qué les va a dar eso? De hecho, reitero, es el dólar mejor gastado hasta ahora en un buen tiempo, no se lo voy a negar. El Community de diciembre de 2022 nos va a dar por subir 10 veces poder, capturar 10 Pokémon destacados del Community Day y hacer 5 buenos tiros. Nos va a dar 10 Pokéball, 10 Frambu, 1500 de experiencia, nos va a dar 1000 de polvos, una piedra Teselia, una piedra Sino. Un poco X el paso número 1 si no me preguntan a mí. Paso número 2, transfiere 10, captura 15 destacados y evoluciona 3. Ojo que no tienen que ser diferentes, son simplemente pueden ser 15 Zigzagoon de Galar, no sé.
Evoluciona 3, eso nos va a dar 10 Ultra Balls, 1500 de experiencia, 1500 de polvo estelar, 1000 de polvo estelar, un pococho y un incienso. Eso está mucho mejor, porque además el incienso va a durar 3 horitas, así que ustedes van a tener chance ahí. Así que no está mal, eso está bastante bueno. Siguiente, está mejor dicho. 3 bolas curva, capturar 15 destacados y transferir 15 Pokémon en general. Nos va a dar Vallapiña, Piedra Sino y un MT Elite. Rápido hay que decir. Y al final, aparte de eso, nos va a dar un Radar Rocket, por si fuera poco, más experiencia, más polvo estelar. Y en el paso final, ya lo vieron ahí abajo, simplemente es reclamar. Y esto nos va a dar más Vallespina, más experiencia, un MT Elite de carga y caramelos raros, polvo estelar y experiencia. Es un dolarazo. Digo, por un dólar están consiguiendo el incienso, el trozo, el incienso, piedras evolutivas, los dos MTs élite, tanto rápido como de carga, los caramelos raros, las piedras evolutivas, como les dije, las pokebolas, aunque es un poco X ahí, pero solo por los objetos premium de esto vale mil veces la pena. Por los dos MTs élite, el Radar Rocket y el incienso y el pococho, gran precio, un dolarito. Así que ahí lo tienen. Y además recuerden que este específico ticket también lo pueden regalar a sus amigos por si quieren darle un regalito navideño a alguien. Eso es un muy buen regalo navideño para alguien que sea fan de Pokémon GO. Es bastante sólido, déjenme decirles, está bastante bien. Así que bueno, ahí lo tienen, no hay mucha cosa que decir sobre esto. Y recuerden que esto es una investigación especial, no de tiempo limitado, por lo que además de ser tan buena investigación, no tienen ni siquiera que hacerla durante el Community Day. Pueden dejársela ahí y la van completando con el tiempo, aunque les va a costar un poco más porque tienen que capturar destacados del Community Day de diciembre, por ende solo los pokés particulares, pero digo, la pueden completar cuando sea. Eso es importantísimo, así que mejor no hay más que decir. Digo, si fuera gratis sería aún mejor, claro, pero digo, un dólar igual no está nada mal para lo que están dando aquí, sinceramente. Así que bueno, amigos, ahí lo tienen, a disfrutar del último Community Day del año y esperar lo que está por venir, que de hecho mañana aquí en el canal estaremos por hablar de una cosa, de cosas de Community Days del futuro. Ya van a ver de qué hablo, ok, pero bueno, nos vemos pronto con más, próximo episodio y en la próxima. Bye bye.